Nos encontramos en las instalaciones de la escuela, en las que hacemos práctica, o hacen práctica los alumnos sobre el proceso de extracción de aceite. En primer lugar, recepcionamos la aceituna que estamos procesando hoy de la variedad Cornicabra. La variedad Cornicabra es una variedad de la zona centro de España y se caracteriza por tener un alto nivel de polifenoles y una variedad que tiene un alto picor y amargor, muy apreciable por el consumidor. En cuanto al proceso de extracción que aquí podemos ver, tenemos una mini almazara que se asemeja más a lo que es el proceso de extracción de una almazara convencional. Lo único que en la almazara convencional nos encontramos con los tres equipos, que por un lado está el molino, la batidora y el decante, están separados, y en esta mini almazara se encuentra todo integrado en un mismo equipo. Entonces, en primer lugar, la aceituna se recepciona en la tolva de recepción, y en la base de esa tolva de recepción tiene un tornillo sin fin que va alimentando al molino de martillo. El molino de martillo lo que hace es la molienda, y ahí lo que tritura es todo el hueso, la aceituna, todo. Entonces, en el fondo de ese molino de martillo hay un cuerpo de batido, una batidora, y en ese batido lo que es, se trata de favorecer la extracción del aceite de las vacuolas. El tiempo que tiene que estar la pasta en la batidora, aproximadamente unos 45 minutos, lo que nosotros estamos batiendo. Si nos vamos a tiempos de batido mayores, obtendremos más cantidad de aceite, pero la calidad será inferior, al igual que ocurre con la temperatura. La temperatura de batido tiene que estar en torno a 27 grados. En cuanto, si vamos a mayor temperatura, tendrá una peor calidad, y si vamos a menor temperatura, pues obtendremos más calidad. Una vez que ha estado 45 minutos de tiempo de batido la pasta, ya accedemos a la entrada al decanter. El decanter lo que trata de separar el aceite de la fase líquida, agua de vegetación y el orujo, el alperujo. Y una vez que ya hemos obtenido el aceite, ese aceite ya pues lo podríamos decantar en depósitos de acero inoxidable, o bien se podría filtrar y ya tendríamos el producto final.